Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy hace ya 5 días que colgué el vídeo de encuesta para ver qué Final Fantasy queríais que jugara. Y bueno, pues aquí tenéis la votación y como podéis ver, Final Fantasy IX ha sido el que ha ganado. Por muy poquito, un puntito más si hubiéramos tenido algún empate, alguna cosa. Y lo que me parece más raro todavía, que siendo el bombazo que es Final Fantasy VII, nadie ha votado a Final Fantasy VII. Pero bueno, ha ganado Final Fantasy IX por muy poca diferencia con Final Fantasy VIII. Os pido a todos, bueno, no os pido, os doy gracias a todos. Y bueno, vamos a empezar. Una cosita que quería deciros también, que os voy a dar la oportunidad de poder ponerle el mote a el que antes lo diga, eso sí, ¿eh? Yo no voy a hacer preferencias con nadie. Si alguien me viene el primero y me dice, yo quiero ser este, pues ese va a ser, ¿vale? Si luego me viene otro y me repite lo mismo, le voy a decir, ah, lo siento, ya no se vale, elige otro, si puede elegir otro, ¿vale? Pero por el momento voy a enseñaros quiénes son los personajes y os voy a decir que va a haber, por el momento, dos que no se van a poder elegir. Primero, el personaje principal debe de llevar mi nombre. Y, como es lógico y normal, llevará mi nombre exactamente. Bueno, voy a empezar a presentároslo. El protagonista es Gitán. Gitán, tal y como lo veis, un tipo rubio con rabo. Sí, digo rabo, no otra cosa, ¿eh? Tiene rabo, parece un Son Goku, ¿vale? Tiene un rabo en la espalda y su profesión es la de ladrón. Empieza en la historia siendo como una banda de teatro y demás que llega al reino y bueno, pues así es como se meten un poco en la historia, en el papel y bueno, ahí empieza su aventura, ¿no? Vamos a seguir por el siguiente personaje que es Garnet Till Alexandros o como algunos le llaman Garnet Von Alexandros. Es ni más ni menos que la princesa del reino de Alexandros. Su profesión fundamental suele ser la de maga blanca, aunque a lo largo de la aventura podréis ver cómo puede ser que varíe un poco su función y se convierta o descubra cosas que la historia le tiene preparada. El tercer personaje, y no menos importante, y ante todo os lo tengo que decir, este ya tiene su nombre, es Adelbert Steiner. Adelbert es el jefe de una guardia del castillo. Realmente es un caballero, tiene el uso del mandoble. Y siempre llega a ser un poquillo patosillo durante la aventura, pero al final se le pilla mucho cariño. Sufre un poco de debilidad por la jefa de la guardia, que es Beatrix, la mano derecha de la reina o la mano ejecutora de ella. Pero bueno, al final creo que consiguen hacer buenas migas. Siguiente personaje es uno de mis favoritos, el mago negro, Vivi, o Vivi, como lo queráis llamar. El pobre es un mago negro que realmente no sabe ni dónde va, ni dónde viene, ni de dónde ha salido. La verdad que es uno de los personajes más carismáticos de la saga, como puede ser en otra edición como Final Fantasy VII, es decir, Vincent Valentine, o en el Final Fantasy IV, decir Rydia, pues más o menos es lo mismo. Es un mago muy poderoso, aunque él no lo crea. Y en combate tiene una gran afinidad y una habilidad de combate junto a Adelbert muy curiosa. Durante la historia ya lo iréis viendo. Vamos a por el siguiente personaje. Y no es más ni menos que la ratita presumida, como le suelen decir algunos, Freya o Frilla o como le queráis decir. Yo le digo Freya. Freya. No sé, es una manera de decirlo. Pero bueno, le decimos la ratita presumida porque al verle la cara no podemos deducir si de verdad es un dragón. ¿La gente ha visto antes a un dragón? ¿Ha visto a alguien una dragona o un ser dragonario como él? Como ella, perdón, que es chica. Puede ser que por su vestimenta la confunda la gente por un mago rojo, pero nada fuera de la verdad. Es una dragontina, o sea, una dragón. Suele usar la lanza y pegar saltos para arriba y para abajo, ya sabéis.
Durante la aventura, me parece que conoce a esta banda por un concurso de matanza o algo así parecido. Así que ya veréis cómo va la historia. Vamos a por el siguiente, que es un personaje bastante curioso. Y va a ser ni más ni menos que Kina Ken. Alguna gente le puede llamar que es el primo de Kaisid, pero es un personaje bastante peculiar. No se ha visto muchos como este. Algunos le. Perdón, algunos le llamaban como Lickitung y cosas así por su larga lengua fuera de la boca. Pero bueno, es una raza. La raza suya es los Ku, si mal no recuerdo. Tiende a comer de todo. Su profesión es la de un mago azul. Esta profesión se basa en capturar las habilidades de los enemigos. Es decir, ella lo que va a hacer durante el combate será comérselos y aprenderá su habilidad de ellos. Como puede ser la de un boom o la de cualquier otro bicho. Alguna habilidad especial que tengan como, como baño de agua o algo así. O como la del Mongol que te echa todas las maldiciones encima, veneno y dormido, mudez, ciego, etcétera. Pues bueno, pues eso es lo que suele hacer, ¿no? Comerse a los bichos y capturar su habilidad. La verdad que es una experta cocinera y durante la primera aparición suya la veremos en el banquete. Vamos a seguir con el siguiente personaje, Eiko. Ni más ni menos que una, digamos, invocadora, perdón. Se lleva bastante bien con los Moguri y tiene una pequeña particularidad que es lo que realmente les caracteriza por ser invocadores, es el cuerno que tienen en la cabeza. La verdad que gracias a ello dicen que tienen una conexión con los espíritus invocados y pueden llamarlos con más prontitud y demás. Bueno, su pueblo normalmente suelen ser los que llevan el cuerno en la cabeza. Por cierto, si buscáis Eiko en internet, puede ser que os salga una chica como esta. Pero bueno, esto fuera de coñas, es porque yo he buscado imágenes y me ha parecido así. Y el siguiente personaje, y no menos importante por ser el último de todos, es Amaran. Este melena rastafari pelirrojo que tenemos aquí aparece en la aventura como si fuese un cazarrecompensas. Durante toda la aventura es un tipo, digamos, más frío, más casposo y si es que no sé qué más definirlo, pero parece un poco gitano, en el buen sentido de la palabra. Aparece, ya os digo, como si fuese un cazarrecompensas, aunque su verdadera profesión es la de monje. No monje de meditar, sino monje de los que usan las garras y tienen su habilidad propia, como el karma y esas historias. Y bueno, pues aquí ha llegado la presentación de los personajes. Ya os digo, si queréis que le ponga vuestro mote a alguno de ellos, por favor, ya sabéis, abajo dejar el comentario, yo quiero ser tal, ¿vale? Os podré hacer, gracias a ello, un poquito de publicidad de vuestro canal a los suscriptores que me vengan. Y bueno, pues más que nada es por eso, aumentar aquí que la gente nos conozca entre nosotros. Y cuando empiece la aventura, pues así lo veréis. Nada, con esto es todo. Muchas gracias y adiós.